Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata. Hoy vamos a irnos al Foso de Paldea. Lo vamos a hacer ya, de hecho, sí, para que vamos a esperar. Vamos a irnos al Foso de Paldea y vamos a, pues, a ponernos a investigar por allí, a buscar a los Pokémon para la hoja. Básicamente es lo que vamos a hacer. Me apetece bastante. Porque vimos muchas en ese combate final contra Albora. Contra la IA de Albora. Ojo. Sí, aquí podemos entrar, ¿no? Sí. ¿Esto para qué es? ¡Oh, claro! Que podemos ir directamente. Vale, vale. Pues vamos a la primera unidad de observación. Bueno, en ese combate contra la IA de Albora vimos un montón de formas paradoja. Y bueno, pues estaría bien. Estaría bien atrapar. Atraparlas. Entiendo que van a aparecer salvajes por aquí en algunas zonas que no hemos visto. Sí que hemos visto, por ejemplo, al... De hecho, solo hemos visto a uno. ¿Eh? Ah, mira. Este la otra vez no estaba salvaje aquí, tío. Tío, ese Magneton es grandísimo, ¿no? Pelarena. Sí, veo que se está girando conmigo, que no lo voy a pillar de sorpresa. Vale, Una cosa que no entiendo, porque... Bueno, no, iba a decir, porque no entiendo por qué es de Magneton. Y no de Magnezone. Pero bueno, también hay una que es de Jigglypuff y no de Wigglytuff. Vale, súper eficaz la Tierra Viva. Porque así una Veloz Ball no va a ser, ¿no? No va a ser capaz la Veloz Ball, ¿no? Pegado un par de giros. Cuerpo pesado. Vale, supongo que es a cero. Supongo que mantiene el tipo a cero. Canto ardiente es eficaz, sin más. ¿Lo mataré con una tierra viva? Sí, lo mataré con una tierra viva. Vale, bueno, tampoco nos vamos a preocupar, ¿no? Habrá más. Ahora más, hemos encontrado uno, nada más salir de aquí de la unidad de observación. Vale, este no aparecía. No aparecía salvaje, no aparecían salvajes estos por aquí, ¿eh? Vale, estos han aparecido a partir de pasarse el juego. Vale. Ahí sí te hemos pillado desprevenido, ¿eh? Vale, reptalada. Vale, forma de Volcarona. Venga, va, a ti te he pillado por sorpresa. Si te pillo por sorpresa, te tienes que atrapar. Esto es así. Sin más. Te atrapas. Vale, bien, perfecto. Vale, voy a intentar pillarlos a todos así por sorpresa para que sea más fácil de atrapar. Vale, no sé dónde irán apareciendo, pero bueno, vamos a ir dando vueltas por aquí y los iremos encontrando, supongo. Reptalada. Bicho lucha. Un misterioso Pokémon que presenta ciertas similitudes con Reptalada. ¿Cómo? Una criatura de... Ah, vale, vale. No vale, vale, nada. Presenta ciertas similitudes con Reptalada, una criatura descrita en un tomo antiguo. Vale, sí. Mira, ahí están los que hay. El Furioseta, el Misdibus, que... No sé qué del pelo, ¿no? Y el Pelarena, que es el Magneton. El Magneton, perdón, que... Que no hemos visto ahí hace un momento. Estaba mirando al Farigiraf porque, no sé, me parecía que tenía un color curioso, pero no. Pero esto se me ha aparecido aquí por la cara ahora. Pero qué pasa, ¿las formas paradoja aparecen por todo el... ¿Aparecen por todo el área cero o qué? Por cierto, por si había dudas del tema Coraidon, sí, evidentemente podemos utilizar a Coraidon aquí. Ya a Coraidon se le ha ido el miedo, la tontería. Tiene un objeto. Mente ingenua. Vale. No sé por dónde ir, Estoy, no sé, mirando un poquito. ¿Esto dónde sube? Espérate, ¿esto que para irse del foso? No, no, quieto. Ah, no. Parecía que era para irse. Bueno, con el grito ya atrapé uno. Porque ese sí lo vimos antes de... Antes de Albora. ¿Esas antenas qué son, tío? En plan, ¿para qué sirven esas antenas?
Yo voy dando vueltas porque no tengo ni idea de dónde aparece. Ah, vale, este es el inicio. Joder. Podrías haber salido en un sitio más complicado, Bueno, voy a saltar por aquí mismo. No sé, no tengo ninguna preferencia por ir a un sitio o a otro. Y como tampoco sé dónde aparecen estos, pues... cuestión un poco de ir dando vueltas y... Dios. ¿Veis? El coladrito este parece que aparece en todas partes. A ti... a vosotros os tengo ya localizados. ¿Eso qué es? ¿Eso que se ve ahí? Una MT. Es una MT. Campo de hierba. Sin más. Voy a seguir avanzando, no sé. Vamos a seguir dando vueltas. Safari, Jumpluff. Si no, pues podría intentar volver al sitio de antes. Otro reptalada, vale, reptalada. Parece que también aparece en bastantes zonas. Igual al Pelarena le tendría que haber echado un poquito más de interés en atraparlo, porque no veo ninguno. Pilla esto, pilla esto. Piedra oval. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Otro coladrito. Yo voy a subir. Scorbunite, Venomoth. Más Scorbunite. Más coladritos. El Medicham, el no sé qué. Otro reptalada. Bueno, pues cuando el juego quiera ponerme delante. Uf, me tengo caída esta, ¿no? Cuando el juego quiera ponerme delante de formas paradoja, pues que me avise. Hostia. Uf, casi caigo encima del Corbin. Vale, llegamos aquí. Por objeto, yo monto de objetos por aquí, Esto. Aquí también tienes una exploración increíble, Esto es grandísimo. Y hay muchas cosas que no las puedes ver en la primera pasada porque no puedes ir con Koraido. Tío, ¿solo hago ver al reptalada este y al coladrito? Por favor, ¿no hay otro Pokémon o qué? Vamos a ir a otra zona, ¿no? Vamos a ir a la zona de cueva. No, igual en zona de cueva... Igual en zona de cueva... No sé ni dónde estoy. Allí hay una unidad de observación. Podría intentar acercarme allí y desde ahí moverme a otra. Sí, vamos a dejar ya. Vamos a dejar la zona esta de tanto verde. Mira, aquí hay agua. Aquí hay agua. ¿Y eso es una MT? Un objeto. No hay nada aquí. Cafari, el coladrito. ¿Qué pesado el coladrito, tío? Parece que solo está él. Y otro más ahí abajo. De verdad, tío, parece que solo está él. Mira, ahí hay otra unidad de observación. Vamos a acercarnos. Hay una por allí atrás y esta de aquí. Debe haber alguna que esté cerca de zona de cueva. Efectivamente. Zona de cueva. A ver si aquí vemos más variedad, ¿no? Un Garganakel. Kawaii. Por aquí tiene que haber cositas, Vale, aquí es donde encontramos originalmente a los coloritos. A vosotros ya os tengo fichados, Va, tío, el Mystery Bus este no está por aquí. No es Patra, no. Quita, quita.
Ahí hay una unidad de observación, que creo que era la última, ¿no? Si no me equivoco, esta es la última que encontrabas. Vale, bueno, por lo menos hemos encontrado... Vale. Vale, esto ya mejor, ya por aquí con el Mirargo, el Furioseta, ya esto mejor. Vale, Velopol, vamos, nivel 59. Va, no lo llevamos, Dale, vámonos, perfecto. ¿Qué tipo será? ¿Qué tipo será el Furioseta este? A ver, ¿planta? Planta, sí, siniestro, vale. Es posible que se trate de la criatura que se menciona en cierto libro bajo el nombre de Furioseta. Ahí está. Vale, me queda Melenaleteo, Pelarena. Y también habrá que encontrar al Bramaluna, que es el Salamence. Ese también habrá que encontrarlo. Vale. Vamos a movernos por aquí. Vamos a ir a lo más profundo que podamos de toda esta zona. Hay un objeto, Puedo bajar aquí. Voy a bajar aquí primero. No hay nada. Yo he bajado por si acaso. Y esto es... espacio raro. Vale. A ver, podemos bajar. Sí, por aquí mismo, ¿no? Coraidon. Vale. Este Coraidon debe ser. Debe ser, no, este Coraidon es el otro Coraidon. Vale, este es el otro Coraidon. Este es el Coraidon que utiliza la IA para intentar pararme. Entiendo que es un Pokémon único. Voy a guardar la partida por aquí porque no sé si me acerco, si va a entrar alguna animación o alguna historia. Yo creo que lo voy a tirar a la Master Ball, ¿Para qué está la Master Ball, tío? Está para atrapar el legendario del juego, ¿no? El legendario del juego es este. Vale, guardo la partida aquí, estoy más cerca. Sí, yo creo que esto es para tirarle a un Master Ball y ya está. Hola. Al lío. Vamos a enfrentarnos a Coraidon, señores. ¿Qué hace de espaldas? Ahora. Latido orizalco de Coraidon. Vale, nivel 72. ¿Le tiro la Veloz Ball de coña? A ver. No, no será capaz, ¿no? No es capaz. A ver, puedo intentar atraparlo bien. Puedo tirarle a Master Ball y ya está, ¿no? No voy a calentar, tío. A mí me gusta tener el legendario del juego atrapado en la Master Ball. Es que la Master Ball está para eso, ¿no? Está para eso. Ya está. Coraidon atrapado, señores. Coraidon atrapado. Vale, pues muy bien. Bueno, sabemos que eres Coraidon, evidentemente. Tengo uno. ¡Oso! ¿Ahí? ¿Qué pasa? No sé qué ha sido eso, la verdad. No sé si es que se han peleado o qué. Bueno, nada, pues hemos atrapado a Coraidon, la verdad. No esperaba encontrarme a Coraidon, pero mira, pues... Sabía que estaba aquí, ¿eh? Sabía que aquí había un... Bueno, iba a decir que había un Coraidon, no había un Coraidon. Estaba el Coraidon, el otro Coraidon que había en esta época, que es al que nos enfrentamos en su momento. Pues aquí en el final de la cueva no parece que haya nada más, ¿eh? ¿Yo desde aquí puedo hacer algo? Los que veis que está todo el foso de Paldea cubierto, yo como si estuviese sin moverme de ese punto. Pues hay que salir. Vamos a lo... ¿Esto? Joder, te ponen aquí una cueva así súper guapa, con un objeto que está más o menos escondido. Y son tres a la bol. En serio, yo qué sé, pues me llega algo guapo, ¿no? Prémiame que explore.
No me des una sanabol de mierda, tío. No me interesa a nadie. Bueno, por aquí he visto subida, ¿no? No, espérate, pero esta subida es la subida de... La subida es la subida que hemos hecho para enfrentarnos a Coraidon. A ver, en algún sitio tiene que haber una subida. Y si no hay subida, pues a escalar. Si no hay subida... ¿puedes? Sí, sí, claro que puedes. ¿Vale? Ya estamos arriba. Con el mirarco por ahí, con la grita por allá. A ver que me ubique. Tendría que subir, ¿no? Sí. Vale, voy a subir, me voy a acercar a la unidad de observación. Y desde ahí vamos a movernos. Desde ahí vamos a movernos, pues... Pues un poco donde pille. No, estaba revisando los vídeos, digo, un Garchomp Shiny estaría muy guapo. No ha sido el caso. Voy a curarme, aunque creo que tampoco me han quitado mucho. Y nos vamos a mover, pues por ejemplo a la 1, que es a la que me he movido antes. Y ahí ha salido el Pelarena. Claro, y si me sale esta vez, pues no matarlo, estaría interesante. Vamos a verlo. Vale. Yo ya me he paseado por aquí, por el área cero, como si fuese mi casa. Y nadie me dice nada. Mira, un grupo de Gobat, reptalada por ahí. No, no va a haber ningún Pelarena por aquí, ¿eh? Puede ser que esté cerca de la roca, ¿no? Aquí en zona rocosa puede ser. Tampoco muy grande esta zona rocosa. ¿Una MT? Envite ígneo. Pues vale. No parece que haya tampoco mucho más por aquí, ¿eh? Entiendo que si me voy y vengo de esta zona, va a haber... Se va a regenerar el spawn. A lo mejor hay suerte, a lo mejor hay suerte me sale uno. ¿Qué me falta, tío? Me falta también el Mystery Bus, que ese no tengo ni idea de dónde puede encontrarse. Vamos a irnos a otra. Vamos a irnos a otra unidad. El Mystery Bus y después el Salamence. ¿Dónde estará eso, tío? Voy a buscar un poquito, ¿vale? Voy a buscar un poquito yo, por mi cuenta. Y si no lo encuentro, pues miraré en algún sitio donde está. Y ya está. Pero me quedan esos dos solo, ¿no? El... Bueno, no, y el... Claro, y el Magnetón que no lo he atrapado. Cuadritos aquí delante, tío. Qué pereza, ¿no? Todo el rato, tío. Todo el rato. Mira, un Furioset aquí. ¿Pero qué pasa? ¿Puede aparecer en cualquier parte o cómo está el tema? Que no sé, que igual pueden aparecer en cualquier parte. Aquí en el agua no hay ninguno de agua, ¿no? De agua no vamos a encontrar ninguno porque no hay ninguno de agua. La música está guapa de aquí, ¿eh? Música, la niebla. El ambiente, ¿no? El ambiente que hay aquí es... Ambiente de misterio. Claramente. ¿Qué suena? Suena a los Furiosetas, pero ya he atrapado uno. Este objeto creo que vine a cogerlo en su momento, no pude. Es un fragmento cometa. Bueno, mira, pues por lo menos, yo que sé, es un objeto que se vende muy caro. No sé ni dónde meterme. Sube esto, anda. Sube esto.
No sé muy bien qué hacer, ¿Qué hacer o por dónde buscar? El problema es que ahora... A ver cómo encuentro una unidad de observación. Más mentas, menta plácida. ¿Has notado algo ahí? Ah, que esto no sube nada. Ajá, 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 ajá. Y allí... Allí tiene buena pinta, ¿eh? No, realmente no, pero voy a ir allí. No sé, ¿puedo ir desde aquí a la puerta, tío, volando? En plan, con viaje rápido de ese mapa. Sí, sí que puedo. Vale, vamos a la puerta y desde la puerta... Yo qué sé, yo creo que voy a buscar cómo se atrapan. Vale, cómo atrapar las formas paradoja. ¿Cómo se consiguen los Pokémon paradoja? Venga, muéstramelo. ¿Cómo o dónde, mejor dicho? Sí, bla, 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 bla. Tienes que completar esto. Sí, 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 sí. Vale. Colmilargo, Colmilargo lo hemos visto ya. A ver, pero no me dicen nada. Vale, pero... No pone... Pero yo quiero saber la ubicación, hijo. Yo sé qué Pokémon son los que hay. Ubicación, quiero ubicación. Ubicación. Esto lo podría haber hecho yo por mi cuenta, pero bueno. Ubicación. Ubicación de la forma para abajo. Vale, aquí lo tengo. Con el milagro, con el túnel del área 0. Colagrito. Unidades de observación 2 y 3. Furioseta, unidad de observación 1 y 2. Misius, zona 0. ¿Qué es zona 0? ¿Qué es zona 0? No sé qué es zona 0. Zona 0 sería el, es el inicio. No lo sé. Pelarena en la unidad de observación 2 y Bramaluna en la unidad de observación 3. Pues vamos a buscar en base a esto. Entiendo que es una estimación más cercana posible, ¿no? Entiendo que, claro, no aparecen aquí siempre, siempre, pero bueno, se acerca. Entiendo que se acerca. Vale, ¿zona 0 es esto? Voy a suponer que sí, voy a moverme un poco a ver si... Se genera un Pokémon... Ahí atrás no se genera ningún Pokémon. Empiezan a generarse aquí. Voy a estar atento, voy a ir mirando porque zona 0... Es que zona 0 no sé si nos estamos refiriendo a esto. O nos estamos refiriendo a esto o nos estamos refiriendo al final. Al final, la cueva al final, al, fin, al lado del laboratorio. Pero yo por ahí no he visto ninguno. Aquí zona de Goldax. Me voy a meter aquí, aunque esto sea acuático. Ah, pero aquí sale Goldax, ¿no? Aquí sale Goldax. Pues no sé, señores, no sé, No sé, no sé. Lagazo. Estoy viendo una unidad de observación allá abajo. Estoy viendo otra aquí. Es un reptalada por ahí. Reptalada y con la grita aparecen bastante. Y parece que... En cualquier zona. Hay un objeto allá abajo. Voy a bajar yo, cojo. Menta modesta. Las mentas no están mal. Las mentas entran bien siempre. A ver, esta es la unidad de observación 1, ¿verdad?
Esta es la 1, vale. El Misribus este, el melenaleteo este. No tengo ni idea dónde está, ya lo buscaremos. No se puede interactuar, ¿no? ¿Hay el libro? El prototipo del orbe de la cristal está listo al fin. Los arriba han accedido a financiar la nueva investigación y he improvisado un laboratorio en el faro que hay a las afueras del pueblo Caiz. No puedo retomar el estudio de los cristales del foso en un futuro. No sabía que había información ahí. Vale, hemos dicho. Hemos dicho que Pelaren aparece en la unidad de observación 2 y Bramaluna en la 3. Claro, ¿qué ratio tienen? Pues a saber. A saber el ratio que tienen. A ver, entonces aquí en el libro hay información. Estos cristales poseen un poder inaudito. Los arriba temen que su energía sea inestable, pero yo estoy convencida de que nos ayudará a hacer posible lo imposible en esta investigación. Al fin podremos construir nuestro propio paraíso. Interesante. El estudio de los cristales, tío. Bueno, el estudio de los cristales que al final es lo que llevó luego al proceso de la teracristalización, ¿no? Utilizado por muchísimos entrenadores. Vale, estamos a la unidad de observación 2. Por aquí cerca debería aparecer un pelarena de estos, que ya hemos visto uno. Pero no lo he atrapado. Y si no, pues voy y vengo, recargo spawn. Un furioseta, no. Voy, vengo, cargo spawn. ¿Y qué? Más furiosetas. Esto sigue siendo cerca, ¿no? De la unidad de observación 2. Toma de roca. Es Cameron. ¿Vamos a la máquina? Pues no sé. Me muevo un poquito otra vez y vuelvo y... Si es que esto tiene que ser así, vaya. Vienes, vas, vas, vienes. Y en una de estas pues aparecerá, digo yo. ¿O no? ¿O no? ¿O no, tío? No va a salir ninguno, ¿eh? Yo entiendo que la parte de abajo no cuenta ya como... como parte de unidad de observación 2. No sé si subir, voy a ver si ahora sale algo aquí. No va a salir nada, tío. Tienen ratio... parece que hay algunos que tienen ratio bajo, ¿eh? Parece que hay algunos con ratio bajo de aparición. Voy a subir. Bueno. Eso es. Voy a subir a ver si por aquí, yo qué sé, tío, zona rocosa. Ya sabía yo, la zona rocosa era clave. Mira, hay otro de hecho allí. Va, mira, están aquí. Esta es la zona, esta es su zona. Esta es su zona, tío. Hay tres. Vale, te voy a tirar uno de los bols y si no te atrapo voy a ir a por otro, eh. Así te lo digo. Así te lo digo. O te atrapas o voy a por otro. ¡No! Si aguantas, te intento atrapar. Vale, se ha quedado en rojo. Se ha quedado bien. Se ha quedado bastante bien. Así que no te pongas muy pesado y atrápate de una Ultra Ball, ¿no? Ya que no te has atrapado con la Veloz Ball. Venga, tienes una oportunidad, tío. Estás en rojo. Si no, me estoy viendo ya uno allí delante para ir a atrapar. Vale. Pelaren atrapado, chicos. Ahí tenemos al Magneton del pasado. Ah, por cierto, tengo aquí los tipos. Es eléctrico tierra. No es acero, ¿eh? Nunca se había capturado uno, pero con los datos al respecto escasean. Su descripción coincide con la de una criatura mencionada en cierto diario. Vale. Ahí está. El arena atrapado. Y de hecho hay varios, pero bueno, creo que de momento con uno es suficiente. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?
Bravaluna obligado a selección 3 y el Missile Boss hemos dicho zona 0. Llevo ya media horita, pero voy a seguir un poco más porque como hemos estado aquí un rato buscando al Pelarena este y tal. Si hay que hacer el episodio más largo, lo hacemos un poquito más largo, pero vamos a intentar encontrar al... al Bravaluna por lo menos. Al otro es que no sé qué es zona 0, la verdad. Zona 0 no sé si se está refiriendo a lo más profundo. Si es lo más profundo, yo ya he estado por ahí y no he visto ninguno. Yo qué sé. Unidad de observación 3, ¿vale? Unidad de observación 3. A ver, aquí hay otro libro. Investigación ha dado su fruto. La máquina del tiempo es un éxito rotundo. He logrado traer al presente un poco del pasado, el cual he llamado Coraidon. Y por si no fuera suficiente motivo de alegría, la vida nos ha bendecido con un tesoro. ¿Qué tesoro? A saber. Vale, esta es la zona 3. Por aquí en principio aparece Bramaluna. Vamos, como para no verlo, Bramaluna debe ser un bicharraco bueno. Es un Salamence, vaya. Lo que no sé si estará en cueva. No sé si estará en cueva o lo encontraré por ahí por la cara. Oye, Lycanroc, tú eres roca para estar pegando un baño, ¿eh? Que haz lo que quieras, Lycanroc, pero no sé. Igual no es una idea muy inteligente. Vale, este ya me ha visto. ¡No! No, no lo he sorprendido, no lo he sorprendido, pero mira, me da igual, vamos a entrar a combatir ya. Vale, pues mira, pues no estaba buscando a este, pero no lo hemos encontrado. No lo he sorprendido, así que dudo que lo atrape con la Velozbol. Hostias, no me pega ni un giro, vale. Brillo mágico. Nada, soy fantasma, crack. Soy fantasma. ¿Qué te puedo hacer? Parece ser que es fantasma, porque fantasma solo es eficaz contra fantasma y psíquico. Uf, igual es psíquico. Si te hago un canto ardiente, no te voy a matar, ¿no? Haz un bostezo primero. Crítico. Bueno, voy a hacerle así de primeras un bostezo. Y vas a aguantar un canto ardiente. Le saco 16 niveles, igual no, ¿eh? Uf, creo que me he equivocado, ¿eh? Vamos a ver, ¿lo aguantas? Ah, vale, sí. Vale. Bien aguantando, ¿eh? Vale, ahora está en naranja y dormido. Creo que... Además, estamos en cueva, le voy a tirar una ocaso gol. Tú estás muy atrapado, ¿eh? Sí. Tú estás muy atrapado. Venga, captura crítica. Yes. Perfecto. Pues ya está, ¿no? Fantasma Hada. No es psíquico. Sus rasgos constitutivos encajan con la descripción de una criatura mencionada en cierto libro bajo el nombre de Melena Leteo. Pues ahí está. Otro más. Y solo nos falta uno. Solo nos falta el Bramaluna. Que aquí parece que no sale. ¿Dónde saldrá el Bramaluna, tío? Eso es ya meternos al final, ¿eh? Meternos en esa cueva es meternos ya al final. Es que no sé por dónde aparecerá. Igual aparece volando. Si aparece volando, a lo mejor es una nueva zona de altura. Sí, entiendo que va a salir volando seguro, ¿eh? Estaba mirando que era eso. Si aparece, aparecerá volando. Esto es cerca de la unidad de observación 3. No sabe ninguno de aquí. Esto está aquí elevado. ¿Dónde saldrá, tío? A ver, es que claro, es que no especifica mucho tampoco la ubicación. Dice unidad de observación 3. Bueno, ya. Unidad de observación 3 es esta de aquí delante, pero...
¿Dónde exactamente? Porque los alrededores de estos son grandísimos, ¿no? Y lo podemos expandir lo que queramos. Y ya meternos aquí. Esto ya no es unidad de observación 3, además, por aquí he pasado antes y no. No doy algo. Yo cuando suenan cosas me voy a ir girando. Por si acaso. Esto. ¿Por dónde me acabo de meter yo? Ah, vale, que esto conecta. Vale. Vale. Pues a ver. Pues a ver. No sé si dejar el episodio aquí y buscar un Brahma Luna. Lo digo por no hacer el episodio de muy, muy largo. Puede ser, sí, a lo mejor. Creo que voy a acabar el episodio aquí, chicos. Voy a buscar al Brahma Luna. Llego, ¿no? Hostia, es un Dadansparce. Lo dicho, voy a dejar el episodio aquí. Voy a buscar al Brahma Luna. Y cuando lo encuentre, pues iniciaré el siguiente episodio atrapando al Brahma Luna y ya, pues con lo que sea. Que en principio, si no me equivoco, he atrapado a todos. Si no me equivoco, he atrapado a todos. Esto se puede mirar en un momento a la Pokédex. 338 llevo, ¿eh? Vale. Estos son los cuatro legendarios, que estos ya los atrapamos. Y hemos atrapado a Colmilargo, que fue el primero. Colagrito, Furioseta, Melenaleteo, Reptalada, Pelarena. Y ya el 382 es uno que no hemos visto. Entiendo que si no lo hemos visto, porque no existe. Además, tengo aquí abierta la página, son 7. Son 7 y aquí hay 6. Aquí hay 6, más el séptimo que es Brahma Luna. ¿Vale? El séptimo que es Brahma Luna. Bueno, nada, chicos, lo vamos a dejar aquí. Espero os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Game over.